Buenas noches, San Javier, es placer de saludarlos. Vamos a en instantes comenzar con la banda, esta banda joven con mucho talento, Sunset, que va a tocar esta noche para arrancar la fiesta aquí en el Festival Provincial de la Juventud. Los saludo, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Rodri? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo bien, preparado para esta noche con la fiesta. Preparadísimo, gracias por venir al público presente. Todavía la gente que sigue acercándose al lugar, Pedro Acandiotti. Amigo, gustazo enorme trabajar con ustedes. Muchas gracias, noche. Igualmente, el placer. Ah. Lo voy llamando Pancho. Amigo Pancho, a ver. Ahí está, a ver. Aquí adelante. Por favor, venga. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Perfecto. Bueno, Rodrigo Quintana, Mariano Benítez, es un placer enorme poder estar compartiendo con ustedes, que van a estar en la conducción hoy. Nosotros asistiendo, simplemente colaborando y decirles, bueno, tal cual lo decían ustedes, están los chicos de Sunset listos, han hecho la prueba de sonido y desde ya, bueno, dar la bienvenida, ¿no? Uno se imagina a todos acá. Exactamente, sí, un marco de público que viene llegando a esta noche, una noche hermosa en la primera ciudad de la costa. Mariano, ¿tus sensaciones? Sí, la verdad que sí, Pancho, gracias amigo, gracias por la confianza hacia nosotros, así que... Bueno, de parte de la Municipalidad de San Javier, agradecerles fundamentalmente a todos los que están presentes, decirles que esta fiesta tiene éxito garantizado, hay cerca de 1.500 anticipadas vendidas, lo cual habla a las claras de que la gente le ha dado un fuerte apoyo a esta fiesta, pero queremos convocar rápidamente en dos partes, ¿no? Si hay autoridades del municipio para acercarse por este lugar, nos vamos a convocar. Si hay autoridades presentes en la Municipalidad de San Javier, algunos secretarios del gabinete que estaban trabajando. El tema es que hay muchos secretarios del municipio que están trabajando en el buffet. Así que vamos a convocarlos un minuto solamente, no para que hablen, sino simplemente para que acompañen esta apertura. Los que van a hablar van a ser los chicos de Me Verás Volver, que los convocamos, ¿les parece? Por favor, a ver, adelante. Los recibimos con un fuerte aplauso, puede ser, a ver. Fuerte aplauso para los chicos de la organización. Están acá los chicos de Me Verás Volver, que han hecho un esfuerzo enorme, descomunal, vendiendo las entradas, recorriendo todas las localidades de la zona, difundiendo la fiesta. Ustedes saben que cuando la Municipalidad de San Javier tomó la decisión de llevar adelante este evento, que es la fiesta de todos los sanjavierinos, nada más y nada menos, dijo, bueno, se necesita gente joven que tenga ganas de acompañar y apoyar. Están los chicos de Sunset, banda joven de rock, que la verdad lo van a escuchar tocando, son muy profesionales en lo que hacen. Muy buenos, la verdad. Excelente, los chicos. Sí, señor. Y a propósito también, miren el equipo que está acá, Mariano, ¿eh? La verdad que un equipazo, La verdad que sí, la verdad que sí, La verdad que sí, un equipazo joven, con mucha ganas de trabajar, Pancho. Exactamente, estamos dueños de la noche también, está el DJ, ponele música, DJ. A ver, DJ, arranque con la fiesta. A ver, estamos en fiesta, a ver esas palmas arriba, vamos. A ver. Vamos, que se cambia de en fiesta. La fiesta número 28 va a ser un éxito esta noche. Los chicos me van a volver, los dueños de la noche, el ex-crap. ¿Qué más hay esta noche? ¿Qué más hay? Esta noche vamos a repasar el chance en instantes. Con Espiral, luego Mano Arriba, 2:30 El Guachón, luego Los Dueños de la Noche, Estilo Único, 3:30 aproximadamente DJ Alex Poda, y luego cerrando en la noche del sábado, 4:30 aproximadamente, Pasión de Contrabando, para meter fiesta también en el Pancho hoy. Sí, señor, está presente también, vamos a convocarlos para acá, para este lado. Vénganse por el medio si pueden, así hacemos la foto después. Está el secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Javier, Ricardo Omet. Está el secretario de Producción y Turismo de la Municipalidad, el contador Pablo Bode, y está el profesor Cristian Sartor, que es el subsecretario de Cultura, Educación y Deporte del municipio, trabajando. Por supuesto, un aplauso, aplauso al equipo de la Municipalidad, claro. Fuerte aplauso. Bueno, vamos a convocar a algunos de los chicos que me verán volver. La verdad que desde el municipio simplemente se agradece los que van a hablar, van a ser los jóvenes el día de hoy. Vamos a sacar el micro un ratito, chicos, ¿eh? Quédense por acá, pues yo hago esto y después se quedan ustedes, tranquilo. Brenda Ramos, ha hecho un gran trabajo convocando también a las reinas. Está presente nuestra candidata, ¿eh? Vení para acá, vení. Karen, ella va a representar a San Javier mañana y esperemos que sea la reina de la fiesta provincial. Fue la ganadora del pre, ¿todo bien? Todo bien, espero que lo disfruten mucho. Bueno, muchas gracias. Vamos a Brenda, acá, ¿te parece un mensaje de parte de los jóvenes? Bueno, nada, por tercer año consecutivo seguimos trabajando por y para el festival y también para San Javier, así que agradecer a la Municipalidad de San Javier que nos dio la oportunidad de trabajar en conjunto con
con ustedes, digamos, y nada, estamos muy contentos, anoche fue un éxito total y hoy esperamos que también sea un éxito. Muchas gracias, vamos Brenda, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, sí. Realmente, ahí está, a ver. Pregunta una cosa, ¿usted fue a la playa anoche? No, la verdad, no le voy a mentir, no. Anduvimos un rato, pasó bien. ¿Alguien fue a la playa anoche? A ver, ¿quién fue a la playa? Qué fiesta que tiene todo acá, no, esta ciudad tiene mucha fiesta. ¿Usted cuánto fue? Yo fui un ratito a supervisar nada más y... ¿Luego dormir? Fui a dormir, sí, temprano. ¡Chuli! Bueno, de nuestra parte agradecer a la gente que confía comprando su entrada. Nosotros como grupo es el tercer año que estamos colaborando con el festival. Y lo hacemos todo a pulmón. Queremos decirles que nos apoyen siempre, que el año que viene obviamente vamos a estar de nuevo y que disfruten de estos dos días sanamente como lo hacemos todos los años. Gracias. Fuerte el aplauso. ¡Vamos! Renovado. Bueno, ahí está, ¿les parece? Hacemos una foto grupal, ahí están los medios trabajando, está todo el mundo, así que ahí está. Gracias a las autoridades presentes también. Y por supuesto, mucha suerte, mucho éxito para todos. ¡Fuerte el aplauso! Señoras y señores, este festival está en marcha. Fue una producción de Gigacom.